es, o la reflexión feminista sobre el conocimiento, es ver cuál es el impacto que ha tenido esas teorías canónicas sobre la construcción del conocimiento, tanto para permitirnos hacer esa reflexión como para ver el alcance el alcance político que pueden tener esas teorías canónicas y hegemónicas en nuestra relación con los demás. Entonces, vamos a recordar un poquito que cuando hablamos del problema cartesiano del sujeto ilustrado, donde René Descartes nos hacía, desde los feminismos, nos hacía cuestionarnos si el concepto que él estipulaba de razón era una razón masculina o una humanidad, o la postulación de una humanidad racional. Y en ambos casos, si de sus teorías nosotros pudiéramos derivar que se habla tanto de una razón con una serie de atributos o adjetivos generalizados y que hacen énfasis en esta dicotomía entre lo masculino y lo femenino, o que tiene esta pretensión de objetividad y universalidad, hablando como una humanidad racional, en ambos casos tenemos que preguntarnos cuál es el alcance de esas suposiciones. Entonces, pero para la epistemología, que no se hace esta pregunta sobre si tenemos una razón, pretendemos alcanzar una razón masculina o masculinizada, o pretendemos una humanidad universal y racional. Para otro enfoque de la epistemología, como entre comillas más clásica o más abstracta, interpretan el concepto de la razón de la res cogitans cartesiana como un elemento que se puede abstraer de los cuerpos, algo que podemos analizar y que en ese análisis tenemos la capacidad de hacer un análisis de nuestra relación con el mundo y de nuestra forma en que conocemos el mundo, y ese análisis literalmente es una separación. Entonces, por un lado, tenemos la separación entre mente y cuerpo que nos permite trasladar esa separación o ese análisis en que podemos tener ideas claras y distintas, es decir, conocimiento, y por otro lado, podemos tener confusión o obscuridad o una percepción engañosa y por lo tanto de la cual tenemos que desconfiar constantemente porque es esta confusión producto de nuestra relación del cuerpo con el mundo, ¿no? Que es borrosa, no es clara, es engañosa. Entonces, si podemos hacer esta separación entre la mente y el cuerpo, es porque tenemos un tipo distintivo de razón. Y este tipo distintivo de razón, dice en una parte René Descartes, podemos entrenarla para que este tipo distintivo constantemente nos acerque más a las ideas claras y distintas y verdaderas, y por lo tanto al conocimiento, un conocimiento que nos sirve para entender las verdades del mundo y de nosotros mismos, y que esté cada vez más alejado o por lo menos claramente separado o distinguido, diferenciado más bien de la confusión que constantemente los sentidos y el mundo nos puede estar tentando, ¿no? Las consecuencias de nueva cuenta de establecer este tipo distintivo de razón, pues son estas dos preguntas o estos dos elementos de cómo vamos a entender la naturaleza misma de ese tipo de distintivo de razón. Pero en este proyecto de la epistemología, de quedarnos con las ideas claras y distintas de este proyecto de construir conocimiento para poder entender el mundo, para poder ir avanzando en la empresa humana, pues genera más preguntas, ¿no? Y esas son las preguntas propias de la filosofía. Y a partir de eso, hay otra pregunta que muchos otros filósofos se harán a lo largo de los siglos posteriores a Descartes. Por eso es que su influencia y su impacto filosófico
es tan importante porque nos sirve de referencia tanto para entender las críticas que se hacen al conocimiento como para entender cuáles son los supuestos que partimos a la hora de nosotros hablar sobre epistemología y conocimiento y producción. Entonces, la pregunta que sigue después de las contribuciones cartesianas en el tema del conocimiento es, si esto es así, si hay un tipo distintivo de razón que nos permite alcanzar las ideas claras y distintas que conforman el conocimiento del mundo y de nosotros mismos, ¿quién puede acceder a este conocimiento? Y bueno, la epistemología tradicionalmente no lo contesta desde quién, como quiénes son estos sujetos o quiénes tienen estas habilidades, sino como quién puede acceder, quién puede conocer es aquel individuo abstracto, un individuo A, que puede afirmar de manera concreta que tiene por lo menos, que puede decir que tiene conocimiento, sí, solo sí, tiene una creencia verdadera justificada. ¿Y qué significa esto? Bueno, la creencia verdadera justificada significa que A, un sujeto abstracto, puede decir que sabe sí y solo si cumple tres criterios. P, es decir, que P sea un hecho, que A, este sujeto que intencionalmente menciono es abstracto, puede ser cualquier sujeto o es un sujeto universal. Sin ninguna característica corpórea particular, si A cree o tiene una creencia de que P está sucediendo, de que algo es real, perdón, no que es real, que es un hecho, y finalmente, si este sujeto abstracto tiene justificación o tiene elementos que apoyen la creencia de que A, perdón, de que P exista. Y yo sé que esto que estoy señalando para quienes no están familiarizados con la discusión epistemológica particular, a veces no necesariamente filosófica, porque esta es una forma muy, muy abstracta, pero en algún sentido muy vacía de decir quién puede conocer o cómo podemos definir conocimiento, pero esto que les estoy compartiendo sobre quién puede conocer, pues aquel que tenga una creencia verdadera justificada en estos términos que se les estoy poniendo, es lo que se ha convertido y para muchos, incluyendo una servidora por mucho tiempo, significaba la definición del conocimiento o de la tarea de la epistemología como área de la filosofía. Y en ese sentido, la epistemología tradicional analítica representaba el estudio del conocimiento y de la justificación, es decir, solamente de este punto. Hay quienes llegan a decir que, por ejemplo, la epistemología, tal y como se estudia en los últimos, podría decir, 50 años, más, un poco más de 50 años en la filosofía, solamente se refiere a este último punto sobre la epistemología, es el estudio de la justificación de la creencia y nada más. Y entre sus cuestiones centrales podemos ver, por ejemplo, qué creencias están justificadas y cuáles no, si hay algo que podemos conocer, entonces, ¿qué es eso? Es decir, ¿cuál es la naturaleza de lo que podemos incluso de lo que no podemos conocer, cuál es la relación entre conocer y tener una creencia verdadera, cuál es la relación entre los sentidos o las diferentes formas de entender la percepción y el conocimiento, cuál es la naturaleza metafísica de la percepción y del conocimiento mismo. Y esas son las preguntas tradicionales en esta rama de la filosofía. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo los feminismos o una perspectiva feminista se llega a introducir en esta discusión tan abstracta, incluso tan metodológica o tan de nicho después de todo lo que hemos visto? No puedo ver el cursor. Después de lo que hemos visto en estas sesiones.
Y bueno, esta perspectiva feminista surge de esta reflexión y surge de la siguiente manera. Y es que si bien los problemas del análisis tradicional aquí pongo de CAP porque es como la abreviatura que nosotros ponemos para la palabra conocimiento, los problemas del análisis tradicional del conocimiento siempre parten de estas preguntas, ¿no? A sabe que P sí, solo sí, es un hecho de que sucede P, A cree que P y la creencia de A está justificada. Sin embargo, los feminismos se introducen en cada uno de estos puntos del análisis tradicional del conocimiento y hacen preguntas muy pertinentes, como por ejemplo esta, ¿no? Que es, quiero poner el cursor para que se vea. Por ejemplo, ¿quién es A? Al principio yo les estaba mencionando que tanto Descartes como en epistemología tendemos mucho a poner estos términos de ¿y quién es A? Pues A es un sujeto, puede ser cualquier sujeto, es un sujeto universal. Pero ese sujeto, cuando nosotros preguntamos a quién es A, es importante para las epistemologías feministas, no para decir, bueno, es A Aurora, es A Ana, es A Alberto, es para hacer una historia concreta y universal. No, sino es para preguntarnos por la identidad social y la identidad política de A. ¿Por qué? Bueno, es relevante para las epistemologías feministas porque para las epistemologías feministas, el conocimiento, este problema del análisis tradicional del conocimiento, parte de que los conocimientos no se dan en un lugar aislado, no se dan en el vacío. Si bien la reflexión cartesiana parte de una abstracción donde intencionalmente, Descartes en la primera meditación dice, voy a negar por un momento todo lo que he aprendido en el pasado por el testimonio, lo que me han dicho en la escuela, lo que he escuchado de otras personas. Voy a ir cerrando cada una de esas puertas por las cuales llegó un conocimiento, incluyendo la percepción. Voy a suspender mi juicio, voy a suspender mis creencias, voy a cancelar mis recuerdos y mis memorias y aquello que me hayan dicho en el pasado y lo voy a poner en duda. Y cuando cada uno de esas puertas se vaya cerrando, por así decirlo, no lo dice de esta manera Descartes, pero cuando vaya negando cada uno de estos conocimientos, me voy a quedar con solamente un pensamiento, y es el pensamiento de que pienso, y que soy una cosa que piensa, y ese pensamiento soy yo, por lo tanto, pienso, luego existo. Bueno, pero ese ejercicio retórico, metodológico, acepta que mucho del conocimiento, mucho de lo que nosotros aseveramos decir que sabemos, ha sido por otras personas. De hecho, y esta no es una discusión realmente novedosa, muchas de las respuestas a Descartes, a su método filosófico, es qué papel era sobre el papel que rechazaba sobre el que no todo el conocimiento que podríamos afirmar que es claro y distinto lo hemos obtenido solamente porque llegamos de esa manera negando, suspendiendo nuestro juicio, sino que el conocimiento testimonial o el conocimiento adquirido en boca de otras personas, ya estaba también plenamente aceptado. ¿Y quiénes son esas otras personas? ¿Quiénes son aquellos que afirman decir que saben algo con más verdad o con más seguridad que otros? Es muy importante para las epistemologías que ahora conocemos como las epistemologías feministas e incluso las epistemologías que no son feministas, pero que tienen un carácter social. Entonces, ¿quién es A? Es una pregunta importante para que agregan a este análisis tradicional del conocimiento de los feminismos. Posteriormente, cuando decimos que A sabe que P sí, solo sí, es el hecho de P, pero ¿cuál es el contenido de esa creencia de P? Es decir, ¿qué es el contenido de eso que nosotros afirmamos como hecho? Y no solamente que podamos afirmar que algo existe, sino ¿cuál es su contenido? Y después,
cuando nosotros decimos que este sujeto cree que cree en P, cree en el contenido de esa creencia, es para nosotros importante saber cómo es que llegó a esa creencia. ¿Llegó por percepción? ¿Llegó por memoria? O, como ahorita les mencionaba, llegó por testimonio. Y si es que llegó por testimonio, entonces aquí es cuál es la relación de A con los demás, cuál es la relación jerárquica de A con los demás, o en qué sociedad o en qué contexto se desarrolla esa relación social epistémica que hace que A crea el contenido de esta creencia a la cual llegó, por ejemplo, por testimonio y no de una forma individual. La percepción y la memoria podemos y el razonamiento inferencial son estas áreas, más bien estas actividades cognitivas epistémicas en las cuales quien tiene una mayor preponderancia, podríamos decirlo así muy generalmente, es el individuo, mientras que en el testimonio hay una interacción con alguien más. Alguien dice algo y yo lo escucho. Y en esa interacción, que no es necesariamente pasiva, sino que también puede ser de intercambio, de interacción, confluyen muchos factores que permiten que este individuo en particular sostenga que cree algo porque cree en el testimonio o cree en los dichos de otra persona. Y finalmente, cuando en el análisis tradicional del conocimiento se dice que la creencia de A, de que P está justificada, las epistemologías feministas preguntan en este punto, ¿qué proceso justifica esta creencia? Que esta pregunta también la hacen muchas epistemologías no feministas, no es una pregunta exclusiva de los feminismos, pero cuando hacen esta pregunta de qué proceso justifica esta creencia, no solamente están pensando en los procesos inferenciales individuales que puede hacer el sujeto, para decir, estoy justificado en creer que estoy justificado en creer que el sol va a salir mañana. ¿Y por qué, Aurora? Bueno, pues porque he visto que el sol sale, que salió el día de ayer y el día anterior al de ayer y el día anterior anteayer, y en mis 38 años de vida nunca he visto que el sol no salga al día siguiente, es decir, por inducción. Yo estoy justificado en creer que el día de mañana el sol va a salir. Y ese es un proceso inferencial muy individual. Pero hay otros procesos y hay otras creencias y hay otros contenidos de creencia que pueden también estar interviniendo en mi justificación, que las epistemologías feministas quieren poner atención, que quieren señalar que también son relevantes en esta idea de que hay todo un contexto social y sobre todo un contexto social que responde a una estructura social patriarcal muy específica y que influye también en todo este análisis del conocimiento. Es decir, las epistemologías feministas no van a desechar que este análisis tradicional es relevante para entender cómo es que conocemos y cómo es que se desarrolla esta actitud epistémica que tenemos nosotros hacia a la naturaleza, sino lo que hacen las epistemologías feministas es enriquecer este análisis tradicional del conocimiento con preguntas pertinentes sobre